final de esta jornada, los invito a que reflexionemos juntos el Evangelio del día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¿Por qué no entregaste mi dinero en préstamo? Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente que quieres percibir lo que nos has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Indudablemente que corresponder a la gracia de Dios supone esfuerzos y sacrificios. Pero muy bien pagados estamos por el premio que el Señor tiene reservado para sus fieles. Nunca Dios se quedó corto cuando se trató de remunerar a sus hijos, de llenarlos de gracias, de potenciarlos más y más para nuevos y mayores actos de correspondencia a su gracia. A todo el que tiene se le dará, nos advierte el Evangelio. Y al que más gracia tiene, más gracia se le dará, a fin de que pueda realizar nuevos y mayores actos de gracia salvadora ya en sí, ya en los demás. Examinémonos para ver si nuestra correspondencia a la gracia corre pareja con la gracia recibida. Y no olvidemos la palabra de Jesús que trae San Lucas: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Lucas 12:48. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hasta mañana.